Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. A partir de este momento, bueno, pues damos arranque ya con la primera participación del candidato del Partido Verde, Luis Munguía, precisamente que le agradecemos muchísimo su participación y el acercamiento con todos los organismos ahora unidos de la iniciativa privada. Bien, a partir de este momento ya, como ustedes vieron, tuvimos este acercamiento y esta comparecencia del candidato, y a partir de este momento le vamos a pedir la firma del siguiente documento, del cual voy a explicar en este momento. Este compromiso de candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puerto Vallarta para el periodo 2021-2024 tiene los siguientes ejes y acciones. Este documento contiene 7 ejes centrales y 68 acciones prioritarias propuestas por el sector empresarial para el compromiso de los candidatos y candidatas de promover y trabajar para el desarrollo del municipio de Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en la voluntad política y con una visión de futuro. Tenemos el mismo interés: Puerto Vallarta abundante, limpio, seguro y próspero. Bien, les menciono nada más los siguientes ejes del sector empresarial de Puerto Vallarta que está solicitando a todos los candidatos. El primero es el primero de seguridad pública y paz, el de reactivación económica, metropolización e infraestructura, turismo y comercio, agenda al medio ambiente sustentable, transparencia y combate a la corrupción y a la impunidad, y la agenda social. Se firma este compromiso con los siete ejes y propuestas empresariales, los cuales asumo como candidato. Aquí es lo que va a firmar a continuación nuestro candidato y amigo Luis Munguía, para integrarlos en el plan de gobierno municipal para el periodo 2021-2024, con políticas públicas programadas, proyectos específicos y voluntad política durante el periodo de mi gestión y administración al frente del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Bien, mayo del 2021. Aquí está el documento, Luis, y lo vamos a dejar también para que al final de la firma de este convenio ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes al candidato. Bien. Agradecemos también la presencia del licenciado Carlos Caso II, notario público número 5, Puerto Vallarta, que nos hará el favor de levantar el acta correspondiente de la firma del presente documento. Nos retiremos los empresarios, yo quiero hacer un comentario. Este ejercicio lo hicimos hace 3 años, los 10 candidatos firmaron los compromisos. La pregunta que nos hicimos: ¿qué nos faltó? ¿Por qué no se cumplieron esos compromisos? Y lo que faltó es el compromiso de quien gane a llevarlos a su plan de gobierno y a publicarlos en la Gaceta. Eso es lo que nos va a hacer que verdaderamente exista gobernanza en este municipio. Gracias. Lamentablemente, perdón, lo que pasa es que lamentablemente ni vimos ni escuchamos nada. Pésimo servicio, la verdad. Muy mal, muy mal. Pues no escuchamos nada, no supimos nada, no vimos nada. Entonces yo les pediría que no se fueran y que de alguna manera alguno de ustedes nos dijera realmente cuál es la necesidad que le plantearon al candidato, y el candidato qué es lo que le respondió. No sé si en materia de seguridad o en materia de... Vamos, primero que nada, una disculpa, no teníamos idea de que no había funcionado. No sé si en tu plataforma vaya a haber internet en todo Puerto Vallarta, porque aquí no hubo. Y que les puedas ofrecer aquí a los empresarios internet. Bueno,
Una disculpa entonces a los medios de comunicación, creo que tuvimos una falla de logística en este momento que vamos a y pedimos amablemente que si nos dejaban entrar y pues nos cerraron la puerta también, entonces pues no, así no se puede. Sí, sí, claro, disculpamos por eso y en este momento hicimos prueba de hecho pensando que sí había señales. Pero bueno, vamos a ver, les platico básicamente lo que sucedió hace un momento. Nosotros tenemos en el formato la participación como se los habíamos anticipado de todos los candidatos por separado. Prácticamente nosotros vamos a presentar las siguientes preguntas que fueron hechas por todos los organismos empresariales en su conjunto y que fueron expresadas durante la comparecencia del candidato. Básicamente las primeras seis preguntas, que fueron en un bloque de 15 minutos, posteriormente un segundo bloque de 10 minutos con dos preguntas y un mensaje final del candidato. Las preguntas las tenemos aquí, no creo que, si ustedes me lo permiten, nos podemos leer rápidamente, sí, o claro. Podemos también hacer un pequeño resumen por parte del candidato. Y si nos pueden proporcionar las preguntas, con mucho gusto. Proporcionamos ahorita toda la documentación y sacaremos las copias para que las tengan. Gracias, muy amable. Y básicamente todos estas preguntas, como les digo, fueron elaboradas de manera conjunta por todos los organismos empresariales. Tienen básicamente la visión que cada organismo tiene de las necesidades imperantes para la reactivación económica, evidentemente temas de seguridad, de infraestructura, de comercio, de buen gobierno en el tema municipal. Entonces, si nos disculpa por esta falla de logística, y en este momento le paso el micrófono a nuestro candidato Luis Mundial. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues, por la invitación a todas las cámaras, asociaciones que nos hacen el honor de recibirnos y de escuchar nuestra propuesta de gobierno. Para nosotros es muy importante hacer equipo, pero a profundidad en la toma de decisiones y en la creación y en el diseño de las políticas públicas. No vamos a ir a una idea de discurso en la que el político, cuando quiere el apoyo, siempre tiene disponibilidad y siempre habla muy bonito en la idea de que vamos haciendo equipo, porque ese discurso, ya decía el doctor Jorge Villanueva, ese discurso ya se escuchó en las ocasiones pasadas, en proyectos pasados. Aquí vamos a ir juntos en acciones y en realidades. Aquí vamos a ir juntos porque una de las cosas que tenemos clara es que el gobierno no debe ir solo y no puede solo. Detectando eso, es con lo que nosotros podremos valorar la integración de políticas públicas novedosas, una reingeniería organizacional al interior del gobierno, la creación de una nueva ley orgánica municipal e integrar un gabinete con perfiles expertos, técnicos de las diferentes áreas de la gobernanza. Las diferentes materias que se revisaron en unos momentos, pues por supuesto que fue la reactivación económica, la seguridad, el tema de los asuntos metropolitanos que hoy están muy rezagados y que tenemos que trabajarlos de la mano con Bahía Banderas y ambos estados, Nayarit y Jalisco. Tendremos que impulsar la agenda de promoción turística para aprovechar este impulso que se va a dar a la reactivación económica y que Puerto Vallarta afortunadamente es un destino turístico noble en el que el visitante pues está a la espera de cualquier oportunidad poder visitar nuestro destino. También comentar que en esta ruta de la reactivación económica juegan un rol muy importante y determinante los servicios públicos, la seguridad, la infraestructura, la solución a la movilidad. En ello vamos a crear un estudio de movilidad que tenga visión de 10 a 20 años. ¿Qué queremos decir con ello? Que vamos a crear un instituto metropolitano de planeación para que los procesos de la planeación y de la proyección de la misma ciudad pues sean pensados con un largo alcance, que no solo se quede corto y que las políticas públicas y el diseño de la ciudad se quede pensada en una idea únicamente de 3 años de gobierno. O sea, tiene que ser trascendental, que se vaya llevando una política y proyectos que lleven un rumbo de continuidad en ese sentido. También quiero expresarles que vimos con gusto temáticas de medio ambiente, de cuestiones
de ecología, de la diversidad y de la protección a muchas de las áreas que se tiene que resguardar aquí, de cuestiones naturales y de nuestra montaña, muchos temas que les interesa a toda la población vallartense. En materia, por supuesto, de infraestructura, vamos a equilibrar. Necesitamos construir calles en las colonias, necesitamos darle dignidad a los que viven en las colonias donde está la mayor cantidad de población, pero sin dejar caer la franja turística. O sea, vamos a equilibrar el diseño de los presupuestos para que la cobija le alcance a todos, que haya obra en las colonias, que haya obra, infraestructura vial, espacios públicos para darle dignidad a los trabajadores del sector turístico, a los comerciantes y al sector productivo. Entonces, vimos una gama amplia de puntos, pero sí destaco que vamos en una idea del discurso de siempre, en el que se dice que hacer equipo con la iniciativa privada se va a llevar a la realidad y a la acción en cada una de las tomas de decisiones del gobierno. Luis, con la firma, vimos que estampaste tu firma. ¿Te sientes cómodo con el sector empresarial como para cumplir sus demandas, que son muy válidas y que en el pasado les han quedado mal? Completamente. De hecho, me siento respaldado, me siento con brazos fuertes que han sido exitosos en todo lo que tiene que ver con el sector productivo y desarrollo económico de la ciudad. Me siento que traigo el respaldo, como cualquiera lo debe tener, el respaldo de personas que son exitosas, que tienen la experiencia y que nos van a ayudar y nos van a guiar por el buen camino del desarrollo de la ciudad. En ningún momento me he sentido que presionado por firmar un documento, pues el cual yo sé que tiene la mejor intención y el cual yo sé que con talento, con concertación y unificación de visiones, vamos a lograr abordar cada uno de los puntos y los vamos a llevar a la práctica y a la realidad en las políticas públicas y en los planes operativos anuales de todas las dependencias de gobierno. ¿Por qué ahora sí creer? Hace algunos años estuvimos en un evento similar con Chava González Reséndiz también, y las soluciones para siempre, y firma ante notario, no sé qué tanto, y mira, seguimos igual. ¿Por qué ahora sí creen? Es bien, bien lógico y lo hemos puntualizado, porque no hicimos que lo llevaran a su plan de gobierno y se publicara en la Gaceta. Simplemente por eso. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente, porque naturalmente están los medios de comunicación, están las grabaciones, etc. Se hizo el mismo ejercicio para todos los candidatos. Democráticamente, todos representan igualdad ante los organismos empresariales. En lo individual, al igual que cada uno de ustedes, tendrá su preferencia. Pero institucionalmente no tenemos preferencias. Obviamente que los estamos escuchando y que a todos les hemos dado el mismo formato para que la expresión sea de acuerdo a su capacidad y a su posibilidad en el mismo camino. Entonces, sí dejarlo bien claro. En lo individual, cada uno es cívicamente responsable de tener una preferencia. En lo institucional, todos son iguales. Esa es la base de la democracia y esa es la base de tener una buena comunicación con cada uno de los posibles presidentes municipales. Solo para tener el dato, lo que representa el sector empresarial ahora todos unidos en este ejercicio, en un momento dado, ¿cuántos son y cuánto lo representa un candidato del sector productivo pensando el día de la jornada electoral, independientemente de quién sea su elección? ¿Cuántos son los empresarios que ustedes aglutinan en este momento? La respuesta, voy a hablar de la asociación que yo represento. Cada vez que un gobernador pregunta que cuántos somos, mi respuesta es cuánto valen. ¿Por qué razón? Porque Vidanta tiene 13.000 empleados. Porque los hoteles Maribán tienen 5.000. Y sí quiero ser muy enfático en que debido a la crisis de la pandemia, nunca los directivos de desarrollo de cada hotel, de cada empresa, de cada restaurante, esos directivos, los RC, les llaman, recursos humanos, nunca estuvieron tan ligados
a lo empresarial y a los colaboradores. Creo, con firme convicción, que ahora más que nunca el sector empresarial y sus colaboradores van a ir muy unidos en este proceso democrático del 6 de junio. ¿En Puerto Vallarta no tiene idea de cuánto es el universo de lo que estamos hablando? Pues es que sería multiplicar los hoteles por el número de colaboradores, hay que recordar que unos trabajan aquí pero votan allá y al revés, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí lo importante es que cada ciudadano tenga un compromiso con el 6 de junio y que no necesito decirles que el país está en crisis, no necesito decirles que es la peor crisis económica que hemos tenido, producto de una pandemia, pero también producto de decisiones inadecuadas. Entonces, el gobierno federal no va a venir a sacarnos adelante, probablemente ni el estatal. Tenemos que salir adelante solos. Finalmente, de mi parte, y en materia de seguridad y por la importancia del destino de preservarlo, ¿hay algún compromiso con el tema de las videocámaras de seguridad? Ya el gobierno del estado había destinado millones y que este año las iba a instalar junto con las laterales y no pasa nada. ¿Hay algún compromiso de Luis Munguía o de los empresarios para el tema de las cámaras de seguridad en Puerto Vallarta? Ese punto sí se menciona. Quiero comentar que nosotros lo que traemos en materia de seguridad, además de darle seguimiento a todos esos temas pendientes, es impulsar la creación de la Agencia de Seguridad Turística, que rediseñe y remodele el estilo de manejo de la propia corporación y que también con ello incluye el incremento salarial a todos los agentes y a todos los oficiales en sus diferentes rangos, pues para darle dignidad al servicio policial y para poder estar homologando cuando menos salarios, por ejemplo, con un oficial de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto también nos permite bajarle los índices de corrupción y bueno, que se sientan orgullosos de ser los que se encargan de la seguridad de los vallartenses y de los visitantes. ¿Como empresarios quedan satisfechos de la presentación del candidato? Bueno, el ejercicio que nosotros estamos haciendo es precisamente escuchar las propuestas de todos los candidatos para ver qué es lo que más conviene y hacérselo llegar a todos nuestros afiliados y a todos nuestros asociados. No es que estemos satisfechos. Lo que nos da mucho gusto es que firme este compromiso, que se vaya a llevar a cabo y ya será la opinión de cada uno de los asociados en cada organismo quien decida quién fue quien más le convenció, pero ese es precisamente el hecho de haber llevado a cabo este foro. El escuchar a todos, escuchar sus propuestas y poder tener una definición clara de quién es cada uno y qué necesitamos nosotros. Gracias. Gracias. Y les hacemos ese. Es una pequeña observación. Sí, ¿no? ¿Quién nos ayudaría en lo que está el receso? Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com, la primera participación de los candidatos a la presidencia municipal, Luis Ernesto Munguía González, del Partido Verde Ecologista de México, con los empresarios candidatos a la presidencia de Puerto Vallarta. Gracias. Muy buenos días.